pueden hacer a través de la aplicación. ¿Cómo nos buscan, Mavi La Cobaja? Nos buscan en sus celulares, en su App Store o en su Play Store. Buscan FM PLX Pulso 95.1. Sí, muy bien. No pongan FM, pongan PLX Pulso 95.1. La abuela, Mavi. Señora, sí. ¿Y dónde está el cartel que estaba acá? Que sí, yo ahora me pierdo. Sí, sí, lo llevó Martín San Pedro por el Estudio 2. Tengo mensaje, a ver qué nos dice la gente. Mensaje de audio, a ver qué dice. Gente de Pulso, ¿no es Patricia la protagonista de la novela? Sí, ¿por qué dicen Coqui si todavía no es Coqui? Porque lo va a ser. Porque esto es así que... Porque este va a ser... Ay, usted le contestó, esto es así, querido. Porque el nombre artístico va a ser Coqui, claro. Acá nos dicen, ¿a qué hora va a estar Bernardo de Estamateas? Nos pregunta por acá con ustedes. Calculamos que alrededor pasa que Bernardo es internacional, lo están llamando de toda América y logré concretar la cita con él. Alrededor de las 15 horas, así que vamos a ver si Jorge y Marisa me aguantan un ratito, el siestero hoy. Si es por Bernardo, no hay drama. Yo ya estoy acá. Uy, ya llega. Se está chupando todo. Todo lo que sea, mensajes de audio, a ver qué dice. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Coqui, ese tema lo tenés que cantar vos. El lindo. Por favor. Okay. Mañana, ¿le gusta Coqui? Me gusta. Ay, lo hacemos versión cuarteto. Qué buena, Mavi La Cobaja. Tengo datos. Matafuegos Córdoba, somos la empresa líder en seguridad contra incendios, venta y recarga de matafuegos, atención especial para administraciones, consorcio de industrias, matafuegos para ITV y mucho más. Visítanos en matafuegoscórdoba.com y búscanos en nuestras redes sociales o llama al teléfono 0810-122-0064. Matafuegos Córdoba, somos profesionales, somos confianza. Oh, muy bien, gracias a Matafuegos Córdoba. Porque hay que pensé que iba a ser un chiste, me asustó. No, gracias a Matafuegos. Ya le entregamos el matafuego a Coqui Ramírez. Me estás complicando la... Para autos, para hogares. Para todo. Para todo. Para ITV también. Para todo. Tengo un chiste. No, pero... ¿Un chiste? Claro, del changuito que va a las armas. No me acuerdo cómo era. Pero ¿cómo no te vas a acordar? Vamos a hablar con esta Matea. No te acordás de nada. Vamos a hablar con esta Matea de la memoria. Dijo, fue a la farmacia y le dijo, deme un no sé qué. Y le dijo, no, del matafuego para allá, señor. Matafuego. Era tan grande, por favor. No entiendo lo que ves. Más mensajes de la gente, chicos, los están escuchando. Me encantó la novela. Dice, quiero más, me quedó con ganas. Desde Grecia Colmenares que no escuchaba algo tan producido. Me parece que saqué. ¿Te acuerdas de una lágrima sobre el teléfono? Estaba la ciega y miraba. Y siempre era lisiada. Mírame. Nunca cerraba los ojos. Claro, y tenía las trencitas. Hay que hablar de... Che, hay que hacer de ciega. Porque se te va. No. Sí, por esa plata yo me hago la ciega sordomuda. Mauricio dice los descubrí en medio de la radionovela. Me quedé porque me llamó la atención. Después me di cuenta que era Coqui, que la admiro desde tiempos remotos. Mi amor, tampoco es tan vieja, Coqui. Tan vieja. Es vieja, pero no. Corrí el año 1900. Dice Mariano. La maquinita funcionaba, ¿vio? Me estoy anotando en el taxi. Muy bien, está haciendo todos los deberes. Ponen taxi o remis y sus datos. Y todas las mañanas en encendidos hacemos el sorteo por esta semana, obviamente. Y durante toda la programación también. Bueno, muchos mensajes que han llegado, los elogios, nos mandan besos y demás. Buena onda la gente. Y una dice, gracias a Coqui y a la otra gente, que sería más... Ay, a la gente, veo gente muerta. Este tema que está poniendo, este tema que ha puesto, yo lo hice tu cara, me suena, me acuerdo. Me hacía el sexy. Ay, sí, con esta chica que es actriz divina, La Cobaja, iba a decir, parecida. Tiene un problema de memoria. No. Cuando se acuerde, volvemos. Me burla, pues. Con la primera.